¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Espera, voy a hacerlo. Ahora esto lo ponemos por aquí. Vale. Puedes sujetarlo si quieres, como quieras, como te vaya mejor. ¿A ti te viene bien? Sí. A ver, puedes decir lo que quieras. Hola, sí, sí, sí. Perfecto. Todo esto lo dejaremos. ¿Quieres que lo... O sea, ¿así te va bien? No, así, ¿o prefieres así que... O que así? Sí, así ya lo coge. Vale, pues ya está. Pues si lo coge. Hola, sí. Hola, hola. Sí, hola, sí, hola, hola. Me ha miedo la superficie, como está raspando un poco. Bueno. Pues cógelo si quieres. No, mira. Yo sí, creo que lo que voy a hacer va a ser simplemente con subir, poner, con despegarlo un poco de ahí. Bien, ya está. Bien. Muchas gracias. Nada, nada. Vale, todo esto lo vamos a dejar. Vale. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Ayer fue el estreno del corto. Hubo mucha celebración nocturna con todo el equipo técnico y artístico. Y nada, ya que estamos. ¿Te lo pusieron antes de la película de Castan? De, eso es, de eso es de Incroyable Mébrel, de Quentin Dupier. Esto, lo he dicho fatal. Yo no sé, bueno, francés. Yo no sé francés. Pero como lo habían puesto, me lo he esforzado en aprendérmelo. Quentin Dupier. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el pase? Pues mira, te voy a decir la verdad, siempre, nunca voy a lo... O sea, presento la película, pero siempre me salgo. Me da mucho miedo siempre la reacción del público y prefiero que me la cuenten en diferido, ¿no? Mis amigos, vamos. ¿Y qué te han contado? Porque además son más bondadosos conmigo. O sea, si no les ha gustado demasiado, pues lo ocultan. Entonces yo siempre tengo la impresión de que el pase ha sido estupendo. De verdad. Es verdad, total. Antes de empezar, me gustaría que... Yo la primera vez que escuché hablar de ti fue Óscar Fernández Orenda, fotógrafo. Hombre, sí, sí, gran amigo. Yo vi uno de tus cortos que... Bueno, espera, voy a leerlo. A ver. Los nombres de tus películas son un poco... Ya, son un desastre, sí, sí. Son un poco diferentes, ¿no? Bueno, diferentes. Les pongo lo primero que se me ocurre y lo dejo de manera temporal y después ya, como por costumbre, pues ya lo dejas. Pero siempre pienso, bueno, ya le cambiaré el nombre en un futuro y al final nunca se producen. Entonces tienes títulos como Avan Pétalo Grillados, que no va a ningún lado. Este fue el primer corto que vi tuyo y me sorprendió muchísimo. Sí, ¿no? Entonces, ahora retomando la costumbre de mis entrevistas, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Bueno, pues tengo una respuesta que es la que suelo dar siempre. Mis padres tenían un videoclub cuando yo tenía 4 años y eso se mantuvo hasta los 14. Entonces, como era un tipo de chaval que no le gustaba demasiado salir de casa, pues mi refugio era evidentemente el cómic y el cine. Y realmente fui muy pocas veces a la sala de cine porque teníamos ese acceso a las cintas de VHS sin tener que pagar. Bueno, sin tener que pagar. Ya la pagaban ellos, ¿no? Pero... Y nada, entonces creo que intenté también dibujar otro tipo de artes, tocar la guitarra, era malísimo en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces los que somos inútiles en todo, pues al final solamente servimos para dirigir. Si tienes buen olfato, para rodearte de gente que sí que lo sabe hacer y coordinarlo, ¿no? O sea que los directores somos los más torpes de todo el equipo. Es curioso porque esto que me acabas de decir me lo dijo Jaime Rosales en una entrevista. Dice, el buen director es el que sabe elegir buenos jefes de equipo. Sí, pero lo que no dijo es que éramos muy malos en todo lo demás. La humildad es importante. Sí. Entonces, tú empiezas a hacer cortometrajes, ¿vale? Y has seguido haciendo cortometrajes. ¿Qué es el cortometraje para ti? ¿En qué, el cortometraje sigue siendo un refugio, un espacio para la experimentación, para de más o menos de la libertad que el largometraje ha perdido o ya no tiene? El cortometraje es lo que he podido hacer. Es decir, yo sí que he escrito cerca de 5 o 6 largometrajes, pero es cierto que además los guiones, yo creo que esos largos son bastante, o han sido, no sé si malos, pero a mí nunca me han resultado demasiado satisfactorios. Sin embargo, las ideas de cortometraje son relativamente más fáciles llevarlas a cabo con presupuestos, digamos, más modestos. Aunque, por ejemplo, Alegría Riojanas ha sido como una superproducción y ahora me arrepiento de no haber hecho
un largometraje porque realmente me ha consumido el mismo, o sea, la misma energía, ¿no? O sea, han sido 4 años muy intensos desarrollando esto y en paralelo desarrollando El Futuro Testamento, el largometraje, ¿no? ¿Qué título más bueno? ¿El Futuro Testamento? Sí. Claro, claro. Tenemos el antiguo, el nuevo y... Que tiene mucho que ver en tus películas, todo esto de la religión. Sí, 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 claro, sí, sí. Y aquello, es que estos 3 o 4 días he estado, he hecho un Velasco Bruque, Velasco Broca en bucle. He dicho un Velasco Bruque. Es un Velasco Bruque. He hecho un Bruque de Velasco. O sea, y viendo todo lo del DVD, que me lo ha pasado Oscar. Sí. Y aquello que hiciste con Julián y Lorena. Ayudar a los humanos. Sí, sí. De hecho, aquel momento de todo, la Biblia, el Corán y tal, constitución. Sí, bueno. Es verdad, es verdad. Bueno, sí, sí, había muchos chistes ahí. Sí, sí, bueno. La verdad es que la colaboración con Canódromo Abandonado. Canódromo Abandonado. Sí, fue muy, muy, muy bonita. Julián, Jenison, Lorena y Aaron Rooks. Fue bonita, sí, sí. Todo bien. Fue muy dilatada en el tiempo, sobre todo con Dioses Autonómicos, que se prolongó casi la postproducción de imagen unos 3 años, por cuestiones, además, siempre suelen ser de índole económico. Y bueno, pues al final no podemos ni ver, ya es una cosa... Pero bueno, yo creo que una cosa rarísima la que ocurrió ahí y bueno, ya ahí está bien, está existe, ¿no? Pues yo me compré el DVD, lo tengo aquí para que después me lo firme. Sí, sí. Mira, mira, no te miento. Este es el que me ha pasado Oscar. Pues, ah, claro, el Ecos de Burruken. Y este es el que me compré yo, mira, tiene su numeración. Wow. Sí, wow, wow. Soy un puto loco del cine. Pues te lo tienen que terminar de firmar. Sí. El sí, resto. Sí, pero esto no lo firmas tú a nosotros. Venga. ¿Cómo es el proceso de tus ideas? Porque, wow, es que hay de todo. Y hay ideas y formas, texturas infinitas. Sí que hay como una cosa, desde que eras un chavalín, uh-huh, y empezabas a hacer Super 8, supongo. Sí, primero. Sí, siempre hay un rollo de blanco y negro y el celuloide. O sea, eres muy fiel al cine. Sí, 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 sí. Sí, y ya te digo, he hecho algunos pinitos de pronto con en digital y o sea, y es que no consigo, no le cojo cariño. No le cojo cariño, me da una pena increíble, ¿no? Pues es algo a que le dedicas el mismo tiempo y la misma seriedad, ¿no? A la hora de afrontar los proyectos, pero es increíble el poco cariño, la poca relación, al final es como un amigo con el que no tienes mucha relación, ¿no? Y que incluso cuando te encuentras, pues tampoco es que sea muy fluida. Entonces, nada, no, sí, sí, yo ya me... El Futuro Testamento será ya en 35 milímetros, todo lo anterior ha sido 16 milímetros, blanco y negro. El blanco y negro lo utilizo básicamente para simplificar un poco la paleta de herramientas. Es muy complicado el color, creo que si trabajara en color necesitaría 4 veces más de presupuesto precisamente para poder... esta americana en vez de verde, no, o sea, la diferencia entre un gris y un gris un poquito más oscuro, hombre, pues tampoco es tanto, ¿sabes? No tiene el mismo impacto psicológico. Sin embargo, entre el rojo y el verde, imagínate qué diferencia hay, ¿no? Y a nivel de significación, que ya sabes que encima después, pues la crítica o la audiencia misma es muy... tiende a siempre, este color, claro, será una metáfora de, joder, entonces dices, no, mira, en blanco y negro, no, este gris es una metáfora, eso no lo escucharás nunca. Oh. Esto el Buñuel lo decía porque Calle de Cinema le dedicó 4 páginas a los garbanzos de Viridiana. Ah. Y simplemente dijo, no, es que en España yo en aquella época solo comía eso. Claro, sí, sí, no, no, no. No hay más historias que eso. No hay más historias que eso, pero... ¿Y cómo fabricas las ideas? ¿Te viene una idea? ¿Cómo la trabajas? Por ejemplo, hay de todo, hay desde, te podría decir que hay todo una amalgama de todas las artes, desde, y además desde la cultura popular hasta la más intelectual. Mm. Es que es un mundo, hay un plano y te viene a la cabeza algo, y el contraplano es otro diferente que nada tiene que ver. Mm-hmm. Y además me encantan este tipo de cachivaches, por ejemplo, en Alegría Riojana. Sí. Que he buscado y es una guindilla. Sí, es un pimiento picante muy típico de la región del norte, o sea, sobre todo Rioja, sí. Navarra y Rioja Alavesa, y que no se conoce mucho más allá de ahí. No, yo no sabía lo que era. Pues yo pensaba que era la nueva película de Velasco Broca.
pero resulta no, que no, es una eso, es una, es, yo es que me como 5 latas de esas diarias, o sea, esto va, estos, o sea, diarias no, oye, adiós, no, perdón. Digo, ¿qué pasa? Mensual, no, son mensuales, 5 mensuales, que está bien, ¿eh? O sea, una por semana seguro. Sí, hombre, sí, se lo he hecho todo. ¿De dónde viene todo este fabricación de ideas? Normalmente suele surgir de localizaciones, ¿vale? O sea, por hacerte una idea, en nuestra amiga La Luna... Era el barrio de Varanasi, donde estuve viviendo casi 3 años y medio, 4. Sí, que esto me lo contó Oscar, que vivías en la India. Claro, y yo iba a dejar el cine, y al segundo año ya que estaba ahí viviendo, dije, bueno, ruedo, o sea, es que quiero decir, es imposible. Entonces, cuando habito un nuevo espacio, así de sencillo, lo empiezo a fragmentar, me empiezo a imaginar acciones que va transcurriendo, entonces, la localización es lo primero que encuentro, y después ya busco a personas que puedan encajar dentro de las localizaciones. O sea, ¿viste la rulota aquella en medio de claro. allí y dije, ¿esto qué es? Porque claro, ya está. Sí, ¿quién vive? Sí. Y es quien te dicta qué tipo de personaje, qué tipo de acción tiene que hacer. Porque tú, ¿no? Tú de pronto dices, bueno, mi nuevo plano sería, y si aquí pasara esto. Entonces, de lo que se trata es de intentar unir los elementos y los movimientos internos dentro de los planos, ¿no? Y después juntarlos y articularlos. A mí lo que más me gusta es el desplazamiento de los objetos dentro de los planos y después unir esos planos para que puedan sobrevivir esos objetos dentro de los planos, ¿no? Como en la vida real. Después tendrás que ir a comer, pues tendrás que entrar en un restaurante, te tendrás que sentar, tendrás que coger los cubiertos, ¿no? Pues es igual el cine. Tú estás en un plano, tienes que alcanzar el contraplano, después tendrás que abrir una puerta, cortas, pasas dentro de... Es muy parecido. La historia de, para mí, el verdadero protagonista de la película es la ubicación de la cámara. Y si tú te das cuenta, tienes que estar moviendo la cámara constantemente de un punto a otro, de un punto a otro, de un punto a otro. Esa es la historia del cine, la historia de la colocación de la cámara. Y todo lo demás es lo que hay alrededor de ella. Los actores se supone que están delante, el resto del crío se supone que está detrás. Pues un 360 alrededor de la cámara. A mí me gustaría que... Es la gran protagonista. En el largometraje que vas a hacer, Futuro Testamento... Mira a alguien filmando el rodaje. Bueno, Fernando Vilchez ha estado grabando, o sea, no un making of, está rodando un documental de Alegría Riojana. Pues a mí me gustaría estar filmándote como filmas el Futuro Testamento. El Futuro Testamento. En serio. Oscar y yo filmando como filmas tu película. Oye, pues... Porque creo que debe ser muy interesante. Pregúntale a Fernando, creo que anda por aquí todo. ¡Ay, no! Se ha vuelto a Logroño hoy. Me ha escrito. Ya estaremos en contacto. Sí, te pasaré su contacto porque él se ha hecho exactamente eso con Alegría Riojana. Creo que debe ser muy interesante ver cómo filmas, cómo vas colocándola. Porque tú tienes... Tú el proceso de antes lo tienes muy medido o en el rodaje hay una pequeña aventura de decir vamos a cambiar esto porque he visto algo que no lo había visto antes. Yo hago un shooting, un storyboard. Colaboro con Mariano Espinosa siempre antes en... con el concept art, es uno de los colaboradores fundamentales, ¿no?, en todos mis cortometrajes. Y soy bastante fiel a lo que se dibuja. O sea, si yo te enseño, de hecho hay vídeos por YouTube que puedes ver el storyboard y el plano. Coinciden prácticamente, o sea, coinciden, son exactos, ¿no? En todo, o sea, en arte. En ese sentido, soy muy... Y sí que es cierto que de pronto improviso mucho, es decir, si veo algo, no lo voy a dejar de hacer, ¿no? O sea, sencillamente sería una estupidez rechazar una buena idea. Entonces sí, hay una gran parte de preparación previa, entonces ya vas con una seguridad, y después eso te permite, precisamente es lo que te permite después ser un poco más espontáneo a veces. Y decir, no, espérate, ahí va, mira, no, te vas a ver. Y ya vas cambiando, ¿no? Pero normalmente el 80%, más del 80% de todo lo que se dibuja termina tal cual en pantalla. Está repensado. Está ya machacado. Porque todo este bucle sin fin en tus películas, que nunca sabes lo que va a ocurrir, nunca sabes hacia dónde te va a llevar, esta obsesión que tienes sobre lo... no te diría lo cutre, pero sino lo trash, ¿no? Sobre como todo este mundillo de las primeras películas de John Waiters, de todo este tipo, hasta de Andy Warhol, ¿no? Películas de hacer cine, no diferente al convencional, sino hacer diferente a mi manera, aunque sea tan diferente al convencional. Ya,
Yo, mira... porque todo... ahí, o sea, yo en tus películas veo, por ejemplo, una canción de Joselito. Bueno. Un disco que pone, y además, todos estos cachivaches que, sí. Y mecanización que pones en tus películas, tan setentero, ochentero, me encanta. Mm. O sea, además, te descoloca completamente. O sea, sí, estás tanto, descolocando al espectador, no sabes hacia dónde te va a llevar ni qué va a ocurrir. Bueno, hay un momento en el que hay una cinta en el que se ve exactamente la fecha que, sí, ¿no? Que pone 1989, ¿no? Hay un rollo también de Méliès, de en algún plano general. De fantasía, sí. De decir, ahora estás entrando en un mundo y sí, dentro de ese mundo hay otro y otro y otro y otro y no para. Sí, sí, yo creo que hay un plano general, justo el del atropello, que se convierte el coche en una ermita, sí. Que sí que me recordó, o sea, posteriori, claro. O sea, no, pues me ha quedado en plano general, muy... muy cine mudo, muy principios del siglo... Pues te diría hasta en España, 20. Hasta, bueno, Valdelomar es un, sí, que es un referente para ti, pero también en Zulueta, por ejemplo, en Arrebato, todas esas grabaciones que se escuchan, todas esas capas superpuestas unas detrás de otras. Sí, afectando, ¿no? Diferentes campos. Estos personajes que parecen que se cruzan en un tiempo imaginario, que no existe porque son de otros tiempos que ahí se reúnen, ¿no? O sea, es como... O sea, no, sí, como, no sé cómo explicarlo, no, es que hay que verlo. Sí, yo lo que realmente intento es explicar, o sea, no explicar, sino intentar, perdón, porque ahora me acabo de desconcentrar muchísimo. Hay edición, ¿no? No, yo no lo voy a cortar. No editas nada. No, pero es mejor, siempre que hago una entrevista, vale, nada, vale, se ponen a pensar, are you wish? Are you wish? No, bueno, yo más que pensar. No, are you wish? O sea, encima lo he dicho mal, no, as you wish, que es lo que me decía un amigo mío. As you wish, sí. Perdóname, are you wish. Pero es que también ese tipo de entrevistas tan perfectas a mí me cargan mucho. Sí, sí, sí. Porque cortan lo interesante. Vale, bueno, pues nada, yo me he quedado ahí un poco. Vale, no sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, con respecto. Sí, me voy a mover un poco. He dicho muchas cosas. Sí, no, pero sé lo que te refieres. Yo realmente creo que funcionamos más, que funcionamos más como se muestra, por ejemplo, en La Alegría Riojana, que en películas que tú digas, ah, sí, mira, sucedió esto, y entonces esto, y entonces esto tiene esta causa y esta nación. Claro, pero que nuestra vida no es así, que de pronto tú te quedas perlado. Ahora mismo yo, espérate un momento, miro hacia la derecha, ha aparecido, sí, pues un piano. Algo y te quedas en blanco. Sí, o te están hablando y estás recordando, yo que sé, a una exnovia que te jodió la vida, o lo que cualquier cosa sea, ¿no? Y sí, entonces, y tiene un efecto además sobre el presente, o sea, de pronto esa acción del pasado tiene una acción en el presente, en cuanto se vuelve a meter en tu cabeza. Totalmente. Y tiene un efecto y una... Y vamos, entonces, pues mis cortos son un poco así, sí, sí, sí. No lo llamaría oníricos porque no creo en ello, o sea, porque no, realmente no creo en el cine onírico, y a mí me aburro, que claro, el cine onírico puede suceder cualquier cosa, es que cualquier cosa, una vez que estás en el mundo del sueño, como una locura, yo qué sé. Pero, sin embargo, yo sí que creo que en mi cine es más como una especie de vigilia, un poco atormentada, como un terremoto dentro de la vigilia, ¿no? Que creo que es como experimentamos las cosas. Y intento seguir esa lógica. ¿Un terremoto dentro de la vigilia? Sí, como, ¿no? No sé, se me ha ocurrido, o sea, quiero decir, no. Como es que decía, no sabría explicarlo. Porque decía que la vida es estar... Tranquilo, pero tenso. No, pues claro, si estás así de pronto te hablan y no estás escuchando, y si no estás escuchando, ¿por qué no estás escuchando? Aquí hay otra voz. Ahí, y después dices que mi cine es raro. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Yo no lo veo para nada raro. No, que no te decía a ti, no, o sea, que no, que siempre me dicen, no, es un poco raro, un poco experimental. Y yo, ¿experimental? ¿Pero no, o sea, para ti? No, ni siquiera para él, lo que pasa es que nos tienen el cerebro lavado ya con la causa-efecto. Nos hace, o sea, la narrativa nos ha deslabrado el cerebro. Es una cuestión de gusto adquirido. Y te digo, yo el primero. Sí, esto, por ejemplo... A mí me encanta el cine. La literatura no ocurre. En la literatura hay mil millones de conceptos, hay mil millones de ideas. En el cine parece ser que todo tiene que ser más fácil, más táctil. Y que se cierre todo, sí. ¿No? Y este elemento tal, no sé qué, y después he estado aquí. ¡Ay, qué perfecto! ¡Qué bien cerró! Y ya. La vida cierra cuando te ponen los clavos en el ataúd, ¿sabes lo que te digo? Y este tipo de extraterrestres humanoides, a mí me recuerda mucho a toda esta ciencia ficción de terror de los 30, 40, 50, Estados Unidos, Rock, totalmente, Coyle, Corman, sí. Y sobre totalmente. Todo también, hay un, para
Es curioso que te hayan puesto la peli con Castán. Sí, con Quentin. Pues con Quentin le gusta todo este rollo, ¿no? La cotidianidad y lo extravagante. O digamos, Ernesto Sábato decía una cosa muy, muy chula que decía: las cosas son cotidianas según tu estado de ánimo. Y pueden ser no cotidianas según tu estado de ánimo. Dice: nada, no hay monstruos. Tú puedes ser el peor monstruo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo en Canting y en ti lo veo mucho. Por ejemplo, ayer por la noche, como ya había visto todas tus pelis y tal, Alegría Regional la vi por segunda vez. Porque, ¿la viste en el auditorio? No, la vi en casa. Ah, en casita. Porque hay muchísimas cosas. Sí, la verdad es que está petado. Está lleno de cosas. Está petado. Dije, entré en Filmin y busqué una película así de estas, de este tipo de cine de ciencia ficción muy barato. Y encontré una que se llama El Monstruo Gigante. Año 54. No la he visto, Monstruo Gigante, con ese título no la he visto. Hostia, es muy cutre a nivel técnico, pero muy interesante a nivel cómo está construido. Seguro. Porque está desapareciendo gente, no saben por qué. Es como Drácula, es como la investigación de qué sucede. Uh-huh. Y el monstruo es un lagarto. Haciendo su lagarto. En maquetas, y se nota mucho que es una maqueta. No, mejor. Y a mí toda esa... Porque era una maqueta, además. Sí. O sea, imagínate, rueda una maqueta y parece que es verdad, ¿no? Pues no. Un nuevo desastre. Que lo artesanal se vea como se lee. Sí. Esto es algo que a mí me gustaba en el cine y ahora se ha perdido mucho con el croma y lo digital. Y tú en tu cine haces mucho eso. Vuelves, claro, un poco a la artesanía. Por eso el rodar en celuloide... Sí. Mekas decía que él no puede que él le gusta rodar en celuloide. ¿Por qué lo dejó de hacer, Mekas? ¿Qué? ¿Por qué lo dejó de rodar? Porque decía que podías tocar la pero película. ¿Por qué empezó a rodar en digital? Si no le gustaba tanto. Yo tampoco. No, a lo mejor no le gustaba tanto. No, pero él decía eso, ¿no? Lo táctil. No, sí, pero que digo que si le gustaba tanto, ¿que por qué lo dejó? Porque tú cuando estás montando también lo tocas, ¿no? Ahora, el digital no se puede tocar. No, bueno, y mejor que no lo toques mucho el celuloide, te voy a decir. O sea, es mejor tenerlo ahí y no tocarlo, pero saber que está, ¿no? Pero el celuloide... No, yo siempre me lo imaginé, mira, tú intenta imaginarte... Yo siempre hablo, ¿no?, de los cementerios de las películas. Si tú vas a un cementerio de películas, en celuloide, de latas, tú puedes coger, abrir como si fueran ataúdes las latas, ¿no? Y puede que esté el negativo destrozado, pero quizá tú puedas, incluso aunque no haya una máquina para poder reproducirlo, tú puedas, sí, verlo a trasluz y ver... Ah, mira, pues... Claro, sí, vale, ese es el cementerio. Vale, ahora imagínate el cementerio digital. Vete a ese cementerio, intenta abrir el disco duro y a ver qué es lo que ves, ¿no? Entonces, me dicen, no, bueno, puedes hacer, o sea, dicen, ay, es que claro, si la materia es diferente, la imagen es diferente. O sea, pero ya no es que me la puedan colar. Mira, pues viste esa película, pensabas que era 30 y yo, vale, sí, por supuesto que se nos puede engañar, se nos puede acertar, pero cuando tú vayas al cementerio, ahí sí que no te van a engañar, amigo. Entonces, pásate por el cementerio. Y sabrás en qué se diferencia el celuloide y del digital. ¿Puedes volver a hacer? Sí. También te pasa a ti que en las películas que haces eres poco profeta en tu tierra, ¿no? Han tenido más éxito fuera y han estado en festivales muy prestigiosos. Uh-huh. Entonces, ¿tú por qué crees que sucede esto? Sí, bueno, a ver, a mí me ha tratado muy bien, vamos, España, ¿eh? O sea, no, hemos ganado en Málaga, he estado en Eldea, Sitges, miles de veces, bueno, no miles, pues, iba a decir cientos, tampoco, pero que está muchas veces. ¿Miles? Y no, he tenido mucha suerte en España, ¿eh? O sea, en el País Vasco es el único sitio donde todavía, curiosamente, no se me ha hecho ni una retrospectiva. Ni me han seleccionado nunca en sección oficial en alguno de los festivales grandes. No he tenido reconocimiento ni predicamento. En Madrid, no sé si llevo ya 3 o 4 retrospectivas. Aquí también un par, en Latinoamérica, en Francia. País Vasco es justo, fíjate, ¿no? Pues nada, habrá que preguntar al encargado, ¿no? Pero, hostia, cuando, por ejemplo, en la quincena de realizadores de Cannes, hostias... O sea, que metan un trabajo tuyo ahí. Sí, hombre. Deben ver muchísimos trabajos. Sí, claro. Nada, pues suerte. Yo me he dado cuenta que al final hay mucha suerte en todo esto, ¿eh?
mucha gente talentosa que merecería estar ahí que no lo está, y otros trabajos que tú ves que no sabes muy bien por qué están, si es por una cuota de diversidad, esa, o sea, no, ya sabes que ahora los criterios ya no es la excelencia cinematográfica, sino, bueno, a ver, ¿cumple con la normativa de ecosostenibilidad de tal? Sí, no, esta no, no, pero necesitamos un grupo de 30, bueno, pues venga, este tal. Bueno, en fin, entonces ahora estamos en un momento en el que parece esto la UFA. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú estás de acuerdo con el régimen, me encanta, sí, sí, muy bien, hombre, claro. Y si no estás de acuerdo con el régimen, pues... Y es un momento especialmente peligroso y que espero que las cosas se pongan en su sitio, ¿no? Y que vuelva a ser la excelencia cinematográfica el criterio de selección. La verdad. No creo que se haga ganando con la propaganda. La propaganda da igual, o sea, me refiero, da igual si es un... o sea, las ideas que hayan detrás, ¿no? La propaganda siempre es propaganda. Propaganda. Ahora te tengo que preguntar por Ramón Churruca. Qué bien. Cuando lo conoces... Lo conocí... Esta idea de que sea siempre el diablo. De hecho, en No Altar. Estaba también. Creo que es su debut como diablo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no, bueno, yo creo que me dijo que, no sé si en, cuando estuvo en Estados Unidos en el primero de los 90, había, sí, me enseñó una foto saliendo como, no sé si en una limusina vestido de diablo, pero fue posterior, ¿eh? No, le vi enseguida, después de ver varias performances suyas, dije, hostia, de diablo, me encanta, más tiene un desnudo muy bonito, Ramón, o sea, tiene una forma corporal... que me encanta, ¿no? Fisionomía, su cabeza, el cráneo, tiene un cráneo acojonante, Ramón. Y después es un performer con, o sea, una fisicidad increíble. Entonces dije, yo creo que va a hacer un diablo maravilloso. Y así fue. Entonces lo vimos en un altar. Es impresionante. A mí, bueno, quiero decir, digo, me resulta bien hablar de ese diablo porque no soy, o sea, porque no soy yo quien, ¿sabes? Pero digo, a mí me parece uno de los mejores diablos que he visto, no sé, en el cine, no sé. He visto unos cuantos, ¿eh? Hay unos muy buenos. Pero este está ahí en un top 5, ¿eh? Ramón, o sea, menudo tío. Sí, sí. Era muy bueno el de Legend, una peli de Ridley Scott. Sí, sí. Carrie, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo del... Era una peli que le fue fatal. Sí, no sé, a mí no te creas que es un muy fan, yo sé. No, porque puso de moda, ¿sabes? Sí. Los estos ceñudos así. Sí. O sea, ya no era todo lo recargado que fuera, ¿no? No, es una cuestión... que se puso de moda y quedaba igual si era un diablo, que un extraterrestre, que un... Todos estaban así. Joder. No, así como... Así, como ceñidos, ¿no? Como de mala hostia todo el rato. Pero ¿por qué? Presiones. Y te digo que se pasó a todos los monstruos y a todos los diseños y fue una moda que todavía sigue vigente, cuidado, y que está costando mucho rectificar y que no sé quién fue el culpable, pero vamos... Yo le hubiese pegado un empujón a la piscina. A la piscina, pues no. Si estuviéramos en lo alto de una montaña, también le empujaría a la piscina. Sí. De hecho, también en tus películas hay una especie de obsesión hacia subirse a lugares altos y estar allí como presenciado. Sí, ¿eh? Sí. No me he fijado, de verdad. En la Rivier Rijanas hay, Nacho Vigalondo sí. También se sube. Ah, sí, sí. Bueno, pero eso lo escribió Julián. No, pero sí que hay puntos altos, sí. Sí, puntos bajos. Como de hecho, en Alegría Rijanas hay un plan a mí que define mucho lo que es tu cine. La pantalla dividida en cuatro. Ah. Y vemos como una sucesión de imágenes, como el celuloide casi, pero así puesto en cuatro. Y ves que hace como la misma acción, pero está pasando de un fotograma a otro fotograma. Eso es. Okay, eso es lo que nosotros hacemos para sobrevivir. O sea, tú si hoy quieres comer, vas a tener que pasar de un espacio a otro. Entonces, a mí me gusta mucho... que se vea como un personaje sale de un espacio para entrar en otro. No me gusta cortar dentro de un mismo espacio. No, y ahora me voy a pasar un plano medio. ¡Opa, qué salto! Hay una supervivencia, ¿sabes lo que te digo? Hay supervivencia de personaje. Se tiene que desplazar. Para sobrevivir nosotros nos tenemos que desplazar. ¿Y todos estos extraterrestres humanoides o los que sale la criatura que sale? Le digo la criatura porque me acuerdo de Frankenstein, ¿no? Ajá. En la novela nunca se le llaman monstruos, siempre se le llama la criatura. Ajá. Este tipo de criatura, así deforme, quasimodo, un
El que tiene... Ah, sí, bueno, esos son los blemitas, que es una criatura mitológica. Hay muchas ilustraciones muchas ilustraciones medievales, vamos, que lo representan en bestiario, en un montón de bestiarios sale, y es una de las criaturas más bonitas que yo había visto. Y joder, ¿cómo se desplaza? Es como una especie... Bueno, pesaba 100 kilos el maldito... Claro, quien está dentro es Javier, un ex campeón de karate, que tiene una disciplina física y sobre todo mental. O sea, porque eso es muy claustrofóbico, te tengo que decir, ¿eh? O sea, tener un servo a esta altura de tus ojos, o sea, con 100 kilos de peso encima, es una cosa... No cualquiera aguanta. Y bueno, pues está incluido en el movimiento del personaje todo ese sufrimiento interno de un gran atleta que es quien va dentro. Sí, entonces se siente pesado porque es pesado, este, ¿no? Este tipo de criaturas que sacan en tus pelis, sí, me recuerda siempre a Ray Harryhausen, ¿no? En su forma mecánica de hacer los efectos, hacer los efectos especiales, pero de una manera artesanal, que tú puedas ver cómo se mueve, que sea como algo orgánico. Sí, claro. O sea, no tan digital, que todo parece como... Ay, no. Es que no, claro. O sea, si lo que sucede con el CGI y la imagen es... Cuando tú estás viendo un plano normal, ¿no?, rodado en 16 o en lo que sea, cualquier punto del fotograma corresponde a un espacio-tiempo concreto. El CGI introduce un tiempo y un espacio, primero, que no se refiere a ningún espacio real, sino un espacio virtual, que convive con elementos de planos que sí que pertenecen a un espacio-tiempo. O sea, a mí me gusta mucho una analogía de la foto de la abuela. Imagínate que nuestra abuela se murió en el 2006 y seguimos haciendo fotos todas las navidades del grupo de los familiares que sobreviven. Pero como echamos tanto de menos a nuestra abuela, la cogemos y la pegamos. Y dices, mira, ¿qué te parece? Oye, yo no recordaba a mi abuela, tío. ¿Qué mierda es esta? Pues esta foto es del 2006, está conviviendo con esta del 2022 en la misma... ¿Pero qué me estás diciendo? Además, sí, es la misma. ¿Qué chapuza es esta, no? Vale, pues esta es la mierda que nos han vendido a nosotros, que es el nivel icónico y el nivel de índice, ¿no? O sea, el nivel de índice es una relación absolutamente natural del signo con aquello que está representando. Y después está el icono, que es del parecido. Entonces el CGI es icónico, pero no es índice, no es huella de... Y entonces es una imagen que no convive, o sea, que no... Que es chapucera. Entonces tú pon una buena imagen, bueno, y es que tiene un efecto... O sea, el cerebro además lo computa de manera totalmente diferente. ¿Por qué crees que muchas de tus películas han ido, por ejemplo, Alegría Riojana se presentó en Austin en un festival de cine fantástico, ahora viene a Sitges? Sí. ¿Por qué el cine fantástico no...? O sea, porque yo no la... Sí que tiene cosas del cine fantástico, pero tiene cosas, te diría hasta, es como te hemos dicho antes, del Joselito, del folclore español, y además muy... Además, reivindicar el folclore, ¿no? Sí. No como asociándolo a una deriva de derechas, como se ha asociado durante mucho tiempo, sino lo auténtico del folclore, ¿no? De decir, vamos, es un festivo, ¿no? Es una danza festiva y no hacia eso, ¿no? Te puedo asegurar que me he perdido completamente ahora con esto, pero ha sido porque, ¿ves? No, porque mi experiencia ha cambiado completamente. Lo que te decía, ¿no? Mucho del folclore español, sí, que durante la época se ha asociado a ideas del nacionalismo. Cuando a mí me parece que son ideas... ¿De qué tipo? ¿De nacionalismo central o regional? Sí, nacionalismo... Da igual, ¿no? Del nacionalismo, igual, nacionalismo en cualquiera de los campos. Un politiqueo que no tenía nada que ver, porque son danzas y fiestas que vienen de más antiguo, ¿no? Además, vienen de un montón de mezcla de culturas que hemos tenido en este territorio. Uh-huh. Entonces, me gusta que las incluyas ahí y que puedan darles su valor, ¿no? Devolverle su valor, quitarle de donde le han metido algunos y dotarlo de un valor más natural. Sí, bueno, pues ahí está conviviendo junto con un montón de cosas más que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Depende uno de lo que se rodee, ¿no?
De, claro, si tú no te rodeas de... O sea, tú entras en una habitación y te vuelves loco, claro. Vale, tiene 140 figuritas de monstruos de Laguna Negra. Este es Fran Yu, ¿verdad? Sí, esta es una foto de antes. Este sí, es Fran Yu, que ahora estamos sí, una foto de Fran Yu. Los ojos sin rostro la vi aquí en Sitges. Ah, sí, año. Es preciosa. Sí, sí, pues nada. Pues la este... del pájaro, Judex, ¿no? Judex, sí, sí, es increíble. Sí. ¿El futuro testamento va a tener cosas de Fran Yu? Bueno, de Fran Yu no sé, creo que no demasiado, pero sí que recoge, digamos, tres géneros, que es el noir, el terror gótico, en la parte central de la película, y la ciencia ficción en el tercer acto. Entonces, el personaje pasa de ser, empieza como un cantante de éxito de español, que desaparece de pronto. De hecho, el estribillo... en Elegías Riojanas hay un momento, una sí. Iglesia. Ah, sí, sí, claro. Libro. Sí, sí, sí. Eso es de Espasacalte, ¿no? Bueno, era unas memorias, no sé quién lo editaba, pero era una memoria, son unas memorias muy buenas, ¿eh? Se llama Entre el cielo y el infierno. Vale. Que yo pensaba que iba a ser Entre el cielo y el cielo, porque vamos, te las lees y dices, bueno, sí, sufrí un poquito aquí, bueno, que después, no, que todo el mundo sufre, que sí. Bueno, pues Entre el cielo y el infierno son unas, sí, me las leí con 24 o 25 años y, joder, tenía frases increíbles, ¿eh? Increíbles. No, que de verdad, que, o sea, que respeté con Julio Iglesias, que yo lo llevo escuchando, vamos, desde niño. Después sí, me dio a lo mejor por la música industrial, experimental, no sé qué, no sé cuántos, pero que lo está compaginando con Jean-Baptiste Humet, con Maritrini, con, bueno, y Julio Iglesias, por supuesto, vamos, o sea, nos pega una hostia a todos en la cara, jefe indio. Y nada, y ahí está, claro que sale en mi película. De hecho, la mezcla que hay es fantástica en tu peli, porque todo acaba casando, todo acaba como generando una unidad, no sé por qué, pero la genera. Sí, ¿no? Tiene, claro, es que es coherente, sí, claro, claro. O sea, claro, No. Yo durante eso, cuatro años, claro, o sea, yo le dedico cuatro años y tú es te crees que voy a... que lo hace y no funciona. Ya, no sé. En tu cine funciona. Ya, pues, he tenido suerte. Y además es como muy atemporal y universal, porque en otros países que nada tienen que ver con nuestra cultura les gusta y los ponen en su festival. Sí, sí. Yo no creo que sea cuestión de suerte, creo que tiene que haber un trabajo ahí. Hay un trabajo, claro, o sea, hay un trabajo. Hay un friquismo, pero después pensamos. Sí. Vamos a poner esto tal. Sí, claro. Así, con tal. De hecho, hay una historia de bucle en Alegría Riojana brutal. Sí. Brutal. Sí, ¿no? Le están contando el tema sin desvelar mucho, el tema de la piedra. Sí. Y luego ves hay una historia sí. Ahí súper chula. Sí, es y muy además, bonita. La historia de la piedra. Si es que va de eso, la película. Claro. Si es que va de eso. Dice, no, va de un oftalmólogo que le atropella y entonces va al purgatorio. Entonces, no me sé... recordaba en un libro que a mí me parece maravilloso y había que reivindicar. Y es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, va. Que es. Lo que Alicia encontró a través del espejo. O lo que Alicia encontró aquí a través del espejo. Porque es como si Alicia se convirtiera en otra Alicia que se ve estando en la primera parte, pero a la vez está en la segunda parte. Es una cosa como muy rara. Es como si te miras al espejo y se sobredimensiona y no sabes tú quién eres. Sí. ¿Cuál es la parte real y cuál no? ¿A ti te gustó lo de el pintor que está pintando hasta esta chica, Nerea. Sí, que luego hacen un juego que, bueno, y que retrotrae al... Que después vuelve... Sargatana. Sí, sí, es un nombre complejo. Y que después sale el cuadro, sí. ya terminado. Cuando viene la chica con el libro. Cuando viene con el libro y se le cae al lado y las dos se miran. Que la chica es morena y está pintando rubio. Sí, pero es una cosa muy natural y un, también un rollo muy interesante. Porque cuando empezaron el retrato, ella tenía el pelo pintado, teñido de rubio. Vale. Y cuando vino al rodaje ya estaba morena. Vale. Y esto es algo que sucede bastante en los retratos que se prolongan en el tiempo. Y no que se lo digan a Antonio López, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y es muy interesante la historia que cuenta de que él vio los primeros cuadros retratos a través de los tumis de Iván. Bueno, él y nosotros. Yo no sé, yo creo que eras más o menos de la misma generación, más o menos. Pues tú te acordarás de Mortadelo y Filemón y te acordarás de esos cuadros que salían ahí. ¿Tú habías ido antes? Bueno, a lo mejor eres una familia que... No. ¿No? Pues lo que dices es cierto. Ese es José Luis Pérez, Pérez Santiago, que es un pedazo de pintor increíble
y una persona muy sabia y exquisita, ¿no? Y que se fija en unas cosas que, bueno, no lo sé. Entonces me encanta poner a gente, de verdad, a gente inteligente, gente bella, de espíritu delante de la cámara, ¿no? Porque se capta enseguida. Y... Porque si tú tuvieras, ya sé que es una pregunta tonta, es que siempre tengo que hacer una pregunta tonta, aunque no lo tiene. Si tuvieras que describir tu cine, ¿en qué género lo pondrías o cómo lo explicarías? Tú imagínate, vamos a presentar una peli. Es que es un problema. Velasco, ¿tienes algo que decir antes de que la gente vea la peli? Vemos primero la película y después ya y luego ya comentamos si queréis. Eso es lo que yo diría. Vale. Porque menudo lío, ¿no? O sea, menudo lío. O sea, menudo lío antes de empezar. Claro, y además que nosotros cuando tú pagas el billete, o sea, normalmente nuestra experiencia en el cine es no es esa, que tengas al director, no es esa. Tú tienes un ticket, te sientas... Puede ser que la busques. Ah, eso sí, eso ya... Pero todo, en tu cine lo simplifican todo mucho. Bueno. No es tan molo, yo digo, no es tan molo, me he quedado yo tan molo. Bueno, pero yo soy cegato y nunca me he encontrado uno tal malo así. No. Vamos a poner cilindro, no sé qué dice este tío. Sí, sí, sí. Y después la reo una hostia. Un hostión. Sí, va, es que iba todo muy veloz. Va cogiendo prisa el tío, ¿no? Como que tiene una prisa. Así, ah, así, no, la segunda, tal, la segunda, ¿no? Y ahora vamos a poner el cilindro y con no sé qué. Yo, Dios, ¿qué dice? Sí, 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 sí. Licenciada, ¿ves estas letras? Después, no, era una licenciada extrañamente mayor, ¿no? Como para ser recién licenciada, como si fuese una becaria. El comienzo parece un apellido de los hermanos Marx. Es algo muy loco. O sea, algo muy loco. Como... Son los chistes que, mira, esto es... Mi pareja, se llama Lucía Moreno, es una... Esa sí que hace cine experimental. Y... No como yo. Que te han tildado a veces de experimental. Que es algunas cosas inventamos. Sí, algunas cosas, sí. Algunas cosas inventamos y hay cosas que no he visto nunca, que tal. Bueno, es un experimento en el sentido de, bueno, en fin, que si no se ha hecho antes, lo estás probando, pero más o menos vas casi seguro y dices, pues, estoy convencido que va a funcionar, ¿no? Pero bueno, entonces, nosotros hacemos chistes constantemente en casa. Estamos viendo películas y ya sea buena o sea mala, oye, ¿te imaginas que de pronto dice tal, no sé qué, no sé? Ajajaja. Y a veces, si tengo la suficiente fuerza... de voluntad, cojo una libreta y lo apunto. O a veces se acuerda a ella, me lo recuerda. Entonces, o sea, mi cine realmente es... Es que, claro, es amor por el cine. Es el amor por el cine y es la relación. O sea, yo no veo películas solo ya. Solamente las puedo ver con mi chica. Cuando ella se va de viaje, yo no veo cine. Puedo leer cómics, puedo leer libros, yo no me veo películas. Qué rollo, ¿no? A veces tenemos la mano cogida, ¿no? De la mano, y cada vez que vemos algo que detectamos que nos gusta, nos la apretamos. Ching, 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 ching. No hablamos. Tengo una novia que cuando veíamos pelis nos agarramos de la mano. Claro, y te lanza señales. Algo raro. Cuando hay algo gracioso... Y a mí al principio me parecía raro, porque no sabía... Me costaba concentrarme en la peli. No. Es simplemente pero luego lo encontraba ya tan natural. Entonces. Te envía señales. Chichun, chichin. ¿Sabes? De pronto hay algo, una cosa curiosa y haces chichin. Cogía miedo y le agarraba fuerte. O a veces si pasa una cosa demasiado rara y dices, oye, aquí... Es un cine en 3D. Eso nos sí miramos. Que es en 3D. Sí, a mí me gusta mucho. Y bueno, y todo... Oye, ¿te imaginas que...? Claro. Todos esos te imaginas al final es lo que ruedo. Ahora para terminar... Quiero que me recomiendes una peli que hayas visto hace poco y te haya encantado. Las siete caras del Dr. Love, de George Pal. Hostias, ha sido plus. ¿Esto dónde lo viste? En una edición que se puede conseguir todavía, del Atelier 13. Vale. Está ya descatalogada, pero aún así está a la venta y se puede conseguir. Es lo único que te podría recomendar ahora mismo. Te va a volar la cabeza, es lo mejor que he visto en los últimos 10 años. Joder, me has dejado planchado, ¿eh? Sí, no, es que lo tengo muy claro. ¿Y por qué? Ya lo verás. Yo lo único que puedo decir es lo mejor que vas a ver en los últimos 10 años. Es esa película. ¿Es una peli actual? ¿O? Bueno, en los últimos 10 años, perdóname. O sea, es una película que tiene ya casi 70 años. Vale. O sea, que es de los años 30. No, es del 50 y... Vale. Es del... No sé si es del 48 o 50 y pocos. Vale. ¿Y cómo descubriste esta peli? No me acuerdo. Sí, revolviendo. No, sí me acuerdo. Porque empecé a seguir todas las ediciones del Atelier 13 que llegaron a hacer.
y me llamó la atención. Leí algo de la sinopsis, después vi que era George Pal y dije, hostia, ¿qué hace George Pal con esta película? Las siete caras del Dr. Lao, vi que había una medusa, un adivino, un mago, y dije, uy, 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 ¿qué es esto? En el oeste, ¿qué es esto? Me la compré, o sea, porque además de así de feeling. Nos la vimos Lucía y yo, hay un momento que rompimos a llorar de una película de un humanismo increíble, o sea, una cosa, ¡buah! Y de género fantástico, ¿eh? Y con una impresión muy, muy grande, muy grande, muy grande, como pocas veces ocurre, o sea, hay muy pocas veces que, aunque la película sea muy buena, de esto que te produce como una especie de, no voy a decir de transformación, porque al final seguimos siendo la misma mierda que somos después de, aunque la película sea muy buena, seguimos igual se de... Se enciende la luz y al final vuelves a ser el mismo imbécil, pero hay algo, o sea, pero te acompaña algo nuevo, eso sí que te acompaña algo nuevo, por lo menos, y esta es una de esas películas que te lo ofrecen. Se encienden las luces y aparece la realidad. Y lo que es peor, tu realidad. Tu realidad, bueno, pues esto te acompaña, ¿eh? De todos modos, esa película te acompañará. Pues Velasco, un placer hablar contigo, ha sido muy gratificante. Gracias. Por fin he hablado contigo y aquí en Sitges, no me lo hubiera imaginado. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Espero hasta que la sea próxima película. Sí, a ver, si sale todo bien, yo creo que en 2025 la podremos... Vale, si somos optimistas, es 2025, pues probablemente sea en el 2028. O en el 2050. Cuando pero, sea. Pero la veremos. Espero que sí. A ti.